Get ready for Bonus Gamer. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Funitch a Freddy's Security Breach. La verdad, chicos, que tengo muchísima ilusión de hacer este vídeo porque, como venisteis viendo en el título, hoy os voy a enseñar dónde se encuentran los restos del animatrónico de Bonnie y también os voy a explicar un poco toda la historia para que quede más o menos cerrado. Ya sabéis que si alguien tiene algún tipo de teoría o de si se me ha escapado algo, que lo ponga en los comentarios, que estaré encantado de poder leer toda vuestra información. Bueno, lo primero que todo, y antes de empezar con el vídeo, sabéis que dejando vuestro like me dais un montón y que todo el mundo que no esté suscrito ahora mismo se suscriba al canal por si no se quiere perder ningún vídeo de Funitch a Freddy's, que aún quedan un montón. O sea, ayer por la noche decía, creo que ya he terminado con el juego, nada de eso. Hay un montón de cosas que os tengo que enseñar y que creo que vamos a disfrutar muchísimo. Y vamos a empezar primero con esta, que como os digo, tengo tantas cosas que deciros que no sé por dónde empezar. Así que lo dicho, hago directos todos los días en mi página de Twitch, que tienes abajo en la descripción. Y vente, amigo, que sería un placer poder tenerte por allí. Y también, si tienes el Twitch Prime y quieres apoyar un poco más el canal, suscríbete, que estaría de lujo. Por cierto, yo estoy como muy bailarín, estoy así haciendo cosas muy raras con las manos. Date quieto ya. A ver, la cuestión, chicos. Ayer subí un vídeo, y si ves este vídeo de aquí un par de días, en mi canal hay un vídeo donde explicaba si se encontraba el cuerpo de Bonnie dentro del juego, ya que hace mucha referencia el propio juego a si se encuentra dentro del juego, básicamente Bonnie. Y en este caso, hoy he estado investigando y he empezado como a hilar una cosa con la otra y he llegado a una conclusión cerrada de dónde está el cuerpo de Bonnie, que ya lo hemos visto, yo os lo voy a enseñar, y también qué es lo que ocurrió realmente con Bonnie. Bueno, tenemos un mensaje dentro de la historia que se llama suplente. Hay que darle bastante importancia a este mensaje, que dice lo siguiente: informe de la dirección. Con Bonnie fuera de juego, o sea, con Bonnie ya completamente fuera de juego, vamos a convertir a Monty en el nuevo bajo. Mantenimiento y piezas han hecho ya los ajustes necesarios. Esto podría salir bien. Monty podría ser incluso más popular que Bonnie. Obviamente, en Funitch a Freddy's Security Breach quieren quitarse de medio a Bonnie como sea y básicamente poner a Monty como un nuevo animatrónico. Tengo que deciros que todo esto obviamente sale, ha ocurrido antes de la apertura de Pizzaplex, porque en Pizzaplex ya está Monty, lo que viene a ser tocando, y básicamente ya es un miembro de la banda oficial. Por lo tanto, estos mensajes vendrían a ser como de hace muchísimo tiempo, en el cual aún estaba la antigua banda, ¿vale? Y después os voy a poner en pantalla un mensaje que es bastante crítico y que yo encontré en el anterior vídeo y que ahora mismo no me acuerdo dónde está, pero lo he rescatado, que dice lo siguiente: informe de seguridad, a las 24:24, que me parece curioso hasta ahora, ¿vale? Bonnie sale de la habitación verde de Rockstar Row en dirección hacia el este, hacia el patio. A las 2:40, Bonnie entra a las recreativas de la zona este, en la parte izquierda. Y Bonnie, a las 4:12, entra dentro de Monty Wolf. Iba a decir Wolf, como si fuese Monty un lobo. Pero bueno, la cuestión, si esto lo vemos desde antes que saliese Pizzaplex, y que también hay otros animatónicos, yo diría que también tiene que estar Chica, que es una versión mejorada, y el propio Freddy, ¿vale? Pero bueno, con Bonnie fuera de juego, que esto es lo que tiene sentido, porque si os dais cuenta, se mantiene Freddy, se mantiene Chica, simplemente con las mejoras del al modo glam rock, Bonnie ha sido completamente desmantelado, o sea, no existe. Y lo han utilizado para crear a Monty, que es el nuevo bajo de esta, básicamente, Pizzaplex, ¿vale? Entendemos que Monty, o sea, entendemos que Bonnie ya no está en el juego y que sus restos deben de andar por alguna parte. Si nos damos cuenta, ok, en la parte de la bolera de Bonnie, Freddy dice una frase del estilo como que la echa de menos. Creo que ya me sucedió en el juego cuando lo estuve completando, pero en aquel momento, imaginaos, Burst Gamer sin dormir no sé cuántas horas, no era consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿vale? Y claro, me encontré quizá con un mensaje de Freddy. Tenemos que estar metidos dentro de él, ¿vale? Que ojalá suceda y lo podamos ver. Pero Freddy dice algo del estilo como que echa mucho de menos a Bonnie. Y claro, esto tiene sentido porque Freddy y Chica sí que estaban en la banda con Bonnie. Pero a Bonnie lo terminan matando, por así decirlo, y arrancan su cuerpo para implementarlo en el nuevo miembro de la banda, que en este caso sería Monty. Vale, que tengo que decir que es animatónico que más rabia me da, porque no podemos hacerle nada. O sea, si te coge Monty, estás completamente acabado. Bueno, entramos dentro de la bolera y vamos a ver si Freddy dice esa frase tan maravillosa que tiene que decir. Y después os voy a enseñar directamente el cuerpo de lo que viene a ser Bonnie y los restos también de Chica. Que os digo que estoy súper motivado de hacer este vídeo. Así que me alegro también de todo el apoyo que habéis dejado en el canal, que está siendo increíble. Y os invito de nuevo a que, si os gusta este vídeo, pues dejéis un buen like, os suscribáis y todo ese tipo de cosas, que me ayudan un montón a poder seguir creando contenido dentro de YouTube, ¿vale? Que yo la verdad es que lo valoro un montón. Bueno, vamos para afuera. Llegamos a la bolera, aún me queda creo que suficiente batería, ¿vale? Para hacer esto.
Y en la parte de la cocina es cuando Freddy debe decir una frase que, como os digo, es del estilo que la echa de menos, algo así. En el caso de que no me salte la frase a mí aquí ahora mismo, creedme que la voy a rescatar, ¿vale? Voy a rescatarla y la pondré en el vídeo para que lo podáis tener. Ok, creo que es por aquí donde Freddy dice algo. Si no lo dice ahora mismo, os prometo que lo rescataré, ¿vale? Creo que ahora mismo... ¡Ahí está! Hace tiempo que no vengo por aquí, lo echo de menos. Y hay un disco ahora. En este caso, yo creo que se refiere... Y aparte hay un disco ahí, que eso antes no estaba, ¿eh? Ese disco creo que es muy importante y que obviamente lo podríamos poner, ¿vale? Es un CD retro de estos que tiene que ver con la historia de Bonnie, seguramente. Si no es con la historia de Bonnie, va a estar enlazado 100%. Ahora voy a volver, ¿ok? Y lo que voy a hacer es abrir la parte donde se encuentra System Location y poner este CD. Esto la verdad es que ahora mismo es completamente nuevo porque no tenía pensado hacerlo. Pero que justo que cuando ha venido aquí Freddy ha dicho eso, ¿no? Hace mucho tiempo que no me vengo por aquí, ¿cómo lo he hecho de menos? Y justo lo hice dentro de la bolera de Bonnie. Así que lo que voy a hacer ahora mismo, chicos, es ir hasta System Location y allí vemos qué es lo que podemos hacer con ese CD y os enseño el cadáver. Vamos aquí delante ya de la parte de System Location y voy a poner el CD. No sé cuántos tengo, por lo que si pongo igual uno me va a contar la historia quizá de... Vale, solo tengo un CD retro que es el que acabo de conseguir, ¿vale? Voy a ponerlo y vamos a ver de qué nos habla. Hello, Vanessa. How are you feeling today? Vale, este es el de Vanessa. You look a little tired. ¿Vale? Well, it's been a while since we last spoke. How's your anxiety been? Habla de Vanessa aquí. You did so well with your calming protocols when we first worked together. No, sí, estoy muy bien con los protocolos. ¿Lo sigues utilizando? Yes? Sí. Okay, good. Okay, bien. Well, now I understand there's a new issue. Hay it came on just recently, rather suddenly. Can you tell me about it? What issue? I've been doing my job. I come in and sit at my desk and do my work. Yes, yes, of course you do. Your performance reviews are good. But a routine check of your online history has revealed that you've spent quite a bit of time with someone in an encrypted conversation. We have transcripts, and I've read them. But it's not clear what you're talking about in these conversations. I can't make sense of it. You must be getting something from these that I'm not getting, right? Pues estás escondiendo algo que no tengo. Who are you talking to in these? No one. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. Habla con una persona de marketing. Yes, I see Lewis here. But there's someone else. Pero hay algo más. Vale, básicamente es sobre Vanessa y sobre que tiene unos problemas y tal. Intentaré poneros esto con subtítulos en español para que lo podáis entender. Y ahora sí, vamos a ir directamente a la parte donde se encuentra el cadáver de Bonnie, ¿vale? Así que vamos a ello. Obviamente, chicos, como no podía ser de otra manera, el cuerpo de Bonnie se encuentra en el lugar que vive y reside William Afton, conocido como Springtrap. Aquí abajo hay un montón de restos de animatrónicos y de restos que pertenecen a lo que viene a ser la pizzería de Freddy Fazbear Pizza Place. Entramos dentro y os voy a llevar exactamente donde se encuentra el cuerpo de Bonnie, que tiene totalmente todo el sentido. Literalmente, chicos, tenéis que pensar que aquí abajo han ocurrido muchas cosas. Y una de ellas es que los animatrónicos han terminado, obviamente, enganchados en el cuerpo de Molten Freddy. Sí, chicos, el cuerpo de Bonnie se encuentra... Bueno, mira, voy a bajar, es que ni voy a cargar. El cuerpo de Bonnie se encuentra enganchado a Molten Freddy. Esto significaría que cuando lo destruyeron... Es que Freddy me está hablando también. También tengo que deciros que hay otros restos de otros animatrónicos, como el de Chica. Me encanta Freddy como habla aquí, ¿eh? Mis amigos están aquí, están muy cabreados y confundidos, pero puedo protegerte. Hablará también de sus amigos a nivel de Fanny Chafrey 1. Aquí, chicos, con Molten Freddy encontramos literalmente a los restos de los animatrónicos de Fanny Chafrey 1. Aquí literalmente tenemos a Chica
con un tubo metido en la boca, o sea, a nivel de Mountain Freddy. Voy a intentar subir más el gamma para que lo podamos ver bien. Pero aquí podemos ver a Chica ahí enganchada. O sea, es que aparte es que es increíble. Y tenemos aquí los restos de Bonnie. Literalmente no hay nada más en el juego que pueda representar a Bonnie, por lo menos a día de hoy. Y aquí estarían sus restos del animatrónico de Bonnie. Estos son, chicos. Estos son los restos de Bonnie. Y no solo contento con tener los restos de Bonnie, también tenemos los restos de otro animatrónico muy conocido por nosotros, que es ni más ni menos que Foxy, que se encuentra en la parte de... ¿Dónde está Foxy? A ver, que lo he visto. A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. ¿Dónde está Foxy? Bueno, igualmente, voy a hacer una cosa. Ah, no, está Mangle, perdón. Está Mangle aquí, ¿vale? Está la cabeza de Mangle aquí también, que son los restos de los animatónicos de Funny Freddy's 2 también. Ojito. Y esperad, porque voy a hacer una cosa, y es que voy a quitar esto de aquí y vamos a poder verlo de una manera mejor si no tenemos el HUD de Freddy, ¿vale? Si lo vemos así, aquí podemos ver, en este caso, a Chica. No puedo subir más el gamma. Tenemos a Chica aquí. Tenemos a nuestro querido Bonnie aquí. Que, oye, encontrar los restos de Bonnie ha sido algo realmente increíble. Y tenemos también los restos de Mangle, de Foxy, en la parte de aquí, ¿vale? Que justo es que se le ve aquí. Es impresionante, chicos. Es impresionante. Pues esto sería toda la historia de Bonnie explicada y de básicamente cómo terminó aquí con nuestro querido y amoroso William Afton. Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Espero que haya despejado muchas de vuestras dudas. Y que si queréis que continuemos con más Funny Freddy's Security Breach, me lo pongáis en los comentarios, que yo estaré realmente interesado y agradecido con todo vuestro cariño, todo vuestro amor y obviamente de leer vuestros comentarios. Así que nos vemos, os mando desde aquí un abrazo. Me he movido un centímetro y me ha matado, ¿vale? O sea que fijaos cómo despedimos el vídeo. Así que, chicos, nos vemos. Un corazón para vosotros y que estamos en el próximo vídeo. The morning after it, now we'll go freezing.